Continuamos ahora hablando acerca de que el gobierno de los Estados Unidos donó 4 helicópteros a El Salvador para la renovación de equipos que participan en misiones internacionales. Veamos más detalles. 4 helicópteros serán enviados junto a un 7º contingente de elementos del ejército para una misión humanitaria en Malí, país africano donde El Salvador es parte de las operaciones de mantenimiento de la paz. La encargada de negocios de los Estados Unidos hizo oficial la entrega junto a un camión de bomberos, cisternas de agua, generadores de energía eléctrica y montacargas. Hace 10 años, grupos insurgentes del norte de Mali empezaron una campaña violenta buscando su independencia. Desde entonces, hay luchas de poder entre los rebeldes, grupos islamistas externos que buscan tomar el norte del país y otros actores que buscan aprovecharse de la instabilidad del país. El ministro de la Defensa, René Merino Monroy, reconoció el trabajo de seguridad y el apoyo de los Estados Unidos para el combate al crimen organizado en el país. Y es que nosotros los salvadoreños hemos entendido, porque hemos vivido situaciones adversas que nos han robado la paz, esa paz por la que tanto hemos luchado, esa paz por la que seguimos luchando en nuestro país y que entendemos que en otros países también la necesitan. Estos helicópteros tienen capacidad de hasta 5 tripulantes. En los próximos meses se dará a conocer oficialmente sobre el otro contingente de elementos de la Fuerza Armada que viajará a este país africano. Este es un informe de